verdad que sí, contento por el gol, pero más contento porque volvimos a sumar de a tres después de dos fechas que no podíamos ganar, de dos empates seguidos. Ahora volvimos a convertir goles, ganamos, que es lo importante, y nos pusimos ahí cerca de la punta. ¿Y ahora se viene un rival que le suele complicar a Olimpia para uno? Sí, yo creo que todos los rivales complican, no hay rivales fáciles hoy en día, y como está diciendo Capiatá últimamente, está siendo un rival muy complicado. En Paraguay siempre nos complican, siempre nos hacen partido, pero bueno, nosotros ahora tenemos que tomar del lado positivo esta victoria, estar bien en lo anímico. Nos vino muy bien la victoria después, repito, después de dos partidos de no conocer la victoria, y así es que contento, nos pusimos ahí a dos de la punta y tenemos que sumar a tres y queremos seguir pensando en permanecer en los primeros lugares. Freddy, se juntaron muchas cosas en el partido ante River, muchos juveniles en el equipo, se encontró otra vez el juego que se quería y se llegaron a los goles. Bueno, eso es importante. Hay muchísimas cosas positivas que rescatar del equipo, que no está encajando goles. Eso es un mérito muy grande de la defensiva, el arquero nuestro está pasando un excelente momento, de Diego. Y bueno, volvimos a convertir goles después de dos fechas no poder marcar. Eso siempre es importante, ver lo positivo, repito. Y bueno, trabajar, enfocarnos en lo nuestro, tratar de hacer un gran partido el sábado para llegar muy bien para el Clásico también, que son partidos muy importantes que se vienen. Por lo que se viene y por lo que se vio hasta el momento, un campeonato bastante reñido, Freddy. Competitivo por sobre todas las cosas. Sí, claro. Va a ser un campeonato muy difícil, muy complicado. Acá todavía hay un largo camino por recorrer, apenas está empezando el torneo, así es que va a ser muy difícil, así como fueron todos los torneos. Nosotros, mirando el semestre pasado, el torneo pasado, en 7 fechas llevamos 4 puntos, ahora hay que ver el lado positivo, 4 fechas llevamos 8 puntos, si bien es cierto no estamos primero, estamos ahí peleando, y bueno, hacer lo nuestro nosotros el próximo sábado, será importantísimo sacar los 3 puntos para así tratar de acostumbrarnos también a la senda de los triunfos.